Disfruta pasar todo su tiempo fuera del set en su propio mundo. Le gusta estar en la naturaleza, lejos de la gloria de la comunidad en la que se encuentra. Le basta con tener a su esposa y perros con él. No presta mucha atención a los elogios que todo el mundo le ha dado a su física, dice, la imagen es importante, pero si el contenido no la soporta, pierde su significado. Nos reunimos con Ibrahim Selik Kol para su serie de televisión Gorgeous y Kili, que se transmitió en el canal de Hablamos de su fama, matrimonio y relación con la naturaleza. Cuando te entrevisté por primera vez hace 7 años, había un hombre tímido frente a mí. Eres un J.O. con diéresis NS que ya no puede caminar libremente por la calle. ¿Esperabas tanto? No es fácil distinguir si el tiempo es una ilusión o la realidad misma. Mis objetivos siempre se han cumplido, pero no los esperaba. Cuando lo miro hoy, veo lo que me ha traído el tiempo. Me encanta y estoy agradecido. Siempre ha estado involucrado en negocios a largo plazo como Chastid, Mergi apóstrofe KO con diéresis RDU con diéresis GU con diéresis M apóstrofe. La televisión es un campo difícil. ¿Cuál fue tu diferencia pero la gente te quería tanto? Yo también soy una de esas personas. Creo que es lo que más nos acerca a estar al lado de ellos. Y como yo, pueden encontrar algo de sí mismos en cada personaje que interpreto. Tu apariencia recuerda a Rambo. ¿Qué tipo de hombre se encuentra debajo de esta imagen? Verse físicamente fuerte no significa que no sea emocional o frágil. Entonces, si nos habla de Abraham detrás de lo visible. Puedo decir que el sentido de la justicia es muy importante para mí. Tengo que apoyar la cabeza en la almohada todas las noches para poder despertarme al día siguiente como un nuevo día. Después de perder a su padre a los 18 años, crece en un entorno dominado por mujeres. ¿Cómo te afectó esto? Creo que los entiendo muy bien. Mi abuela, mi madre y mi hermana se convirtieron en los personajes más importantes de mi vida. Y luego mi esposa. Cuando hay muchas mujeres a tu alrededor, descubres la sutileza de sus sentimientos. ¿Siempre has sido un hombre que llamaba la atención? No me di cuenta de esto a una edad temprana, pero desde el momento en que me di cuenta, puedo decir que lo es. ¿Qué se siente al ser uno de los hombres más sexys del país? Pregunta difícil, risas. Si una persona pudiera verse a sí misma desde fuera, le resultaría más fácil decir algo. Entonces, ¿es esto una ventaja en la actuación o una desventaja que requiere más pruebas de ti mismo? Depende de cuánto te importe. La imagen es importante, por supuesto, pero pierde su significado si el contenido no la admite. ¿Te consideras guapo? Estoy feliz con el hombre que veo todas las mañanas cuando me miro al espejo. ¿Cuál es el cumplido más interesante que has recibido? Tú eres real. Te casaste cuando eras más popular. ¿Has dudado alguna vez? Hemos hablado antes de que la vida tiene puntos de inflexión para algunas decisiones. Cuando conocí a mi esposa, Mire Mutlu, estaba muy seguro de que este fue un punto de inflexión para mí. Entonces, ¿eres tan apasionado como los personajes que interpretas? ¿Hay amor sin pasión? ¿Cómo es el matrimonio? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Muchas cosas en sentido positivo. En primer lugar, si eres amigo de la persona con la que te casas, obtienes un compañero eterno. Todos pedían orden y yo no lo creía. Tienes que creer. ¿Qué hay en el retrato de la felicidad que pintó con su pareja? ¿Quién está ahí? Lo que disfrutamos juntos, nuestros perros, nuestra casa, nuestros amigos, nuestras familias. Todos los recuerdos que compartimos, todos los periodos de tiempo y los sueños. Siempre te vemos en topless al menos una vez en la serie que juegas. ¿Es incómodo desvestirse en la pantalla, incluso para el papel? Depende de con qué lo hayas emparejado. Si lo que llamas rol es un reflejo de la realidad, desvestirte también puede ser parte de ello. Y no me resulta demasiado incómodo. Recientemente, a menudo vemos cuerpos masculinos musculosos y en toples en series de televisión. ¿Es esto una cosa de calificación? Nunca lo había pensado de esta manera. No creo que la gente necesite dramas en estos días para ver un buen cuerpo masculino. Sueles retratar personajes duros, rebeldes y machistas. ¿Es esta tu elección especial? No. Creo que esta percepción surge cuando tienes el mismo personaje varias veces. Al contrario, creo que la variedad de personajes es una fuente de inspiración efectiva para el actor. Cada personaje diferente da luz a un nuevo yo. Eres guapo, exitoso en tu negocio, tienes un matrimonio feliz. ¿Es tu vida tan perfecta? El estrés y la fatiga diaria de todos también están presentes en mi vida. Por supuesto que no estoy hablando del pasado. Gracias a ellos hoy, puedo imprimir esto con firmeza. Retrocedamos un poquito.
Su padre, Sueil Selikol, era un jugador de fútbol nacional. ¿Cómo se reflejó en tu vida el hecho de ser futbolista? Mi padre siempre me ha apoyado y animado tanto en el deporte como en todos los asuntos. Hoy puedo ver con mayor claridad la gran oportunidad que representa ser hijo de un padre como él. Recuerdo mis años de infancia con añoranza cada vez. En mi niñez hubo sinceridad, unión y libertad. Juegas baloncesto primero en Cocael Espor y luego en la Primera Liga, Oyakrenaul. Luego vas al campo con la selección nacional joven. 15 años. ¿Qué pasó entonces? De repente cambió su línea de carrera. No todo va como planeaste en la vida. Algunos puntos de inflexión te permiten tomar decisiones que determinan tu vida. Esto fue algo así. Es un punto de inflexión y una decisión que tengo que tomar. Elegí actuar. ¿Qué tipo de hombre es el personaje del Barça que retratas en The Magnificent Duo desde tus ojos? El Barça es ciego. Valiente, leal a sus enseñanzas, respetuoso y emotivo. De hecho, nos parecemos bastante a él. Es mi mejor amigo ahora mismo. ¿Cómo estás con los deportes de combate? ¿Qué tan reales son las escenas del programa? El universo ama el movimiento. A mí también me encanta. Aunque nuestras escenas de lucha en el rodaje parecen reales en forma y contenido, no apoyamos la violencia bajo ninguna circunstancia. Puedes escuchar tu voz de la forma más clara en la naturaleza. Ibrahim Selikol pasa tiempo en el bosque al menos 2 días a la semana. Cuando este es el caso, estamos contratando para encontrarnos con él en el área del bosque que él llama mi lugar secreto para una sesión de fotos. Estamos vigilando su vehículo con nuestro coche hasta cierto punto. Se detiene en algún lugar y dice, tenemos que zambullirnos en el bosque ahora, y nos invita a su vehículo todoterreno. A pesar de la lluvia constante, cruzamos caminos llenos de baches y tomamos el aliento, los pájaros no vuelan, las caravanas nunca pasan, pero en un lugar verde y rico en oxígeno. Selikol está intentando encender un fuego a pesar de la lluvia. De todos modos soy asertivo, yo digo no lo intentes en vano, no se quema en el aire. Solo está sonriendo. Ya ha encendido el fuego en un abrir y cerrar de ojos. Explica su decisión de dejar la ciudad de la siguiente manera, nos perdemos en ese caos. Creo que soy de los que se preocupan por poder estar un poco solos. Puedes escuchar tu voz de la forma más clara en la naturaleza.